El equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Segorbe está realizando un estudio presupuestario para valorar el grado de reducción de los impuestos municipales de acuerdo con las obligaciones legales de cumplir con los principios de sostenibilidad presupuestaria y buscando no entrar en déficit, siendo conscientes que en estos últimos 4 años las arcas municipales han sufrido una merma en sus ingresos. En el ejercicio 2012 se han dejado de ingresar más de 500.000 euros. Los motivos que están llevando a realizar esta bajada generalizada de impuestos al equipo de gobierno está motivada por tener una economía saneada, una carga financiera muy baja como consecuencia de haberse reducido la deuda cerca de un 40% y ver cómo todos los parámetros económicos nacionales predicen un crecimiento económico para 2014 y con ello un incremento de la producción y de ingresos. Los impuestos que están estudiándose, su disminución serán el IBI en lo referente al valor catastral, el impuesto sobre obras y construcciones, las plusvalías o el impuesto sobre actividades económicas. Asimismo, van a seguir bonificando en 100% el impuesto de bienes rústicos y el de circulación, como están actualmente y que lamentablemente no cuentan con un apoyo claro por parte de los grupos de la oposición. Con esta batería de bajadas en los impuestos, el equipo de gobierno pretende hacer un esfuerzo más y ayudar al relanzamiento de la economía segorbina y con ello a favorecer la creación de empleo. Tras el estudio de las solicitudes presentadas por los municipios de la provincia, la Diputación de Castellón prevé ejecutar 220 actuaciones en los planes provinciales de obras y servicios POIS de 2013, de las que 116 serán proyectadas y dirigidas por técnicos de la institución provincial. El importe de estas actuaciones es de 6.314.398,43 euros, ascendiendo a 4.026.816,88 la aportación de la Diputación. Tal y como manifestó el vicepresidente provincial de Infraestructuras, Francisco Martínez, el desarrollo de los POIS es la constatación de la apuesta decidida de la Diputación de Castellón por la cooperación con los municipios en un momento difícil. Además, destacó también la promoción de la actividad de la construcción en toda la provincia, ya que estas obras pueden suponer la contratación de 1.100 personas en uno de los sectores más castigados por la crisis económica. La principal novedad de este año es que se han beneficiado de los POIS todos los municipios de la provincia, independientemente de su población. Así, los de más de 5.000 habitantes han podido solicitar una obra para el núcleo principal o hasta 3 obras para sus entidades singulares. Como ya ocurrió el año pasado, la Diputación de Castellón asume la redacción de los proyectos de los municipios de población inferior a 5.000 habitantes. Los porcentajes de financiación de las obras incluidas en los POIS están entre el 55% y el 75% para los municipios mayores de 500 habitantes, en función de la población de cada municipio. Para los municipios menores de 500 habitantes, la subvención alcanza el 95% del importe total de la obra a ejecutar. Por lo que respecta a Segorbe, según comentó hace unos días el concejal de Obras, Ángel Berga, la Diputación ha concedido a través de estos planes provinciales la ejecución de unos flecos que quedaban pendientes en la zona de San Blas, cuyas obras, según Berga, comenzarán antes del mes de diciembre de 2013. Concretamente la calle Colombia y Cultura y la placita Colombia y Cultura es una superficie de 477 metros cuadrados, pero que se nos quedó en su día aquello, prácticamente adoquinamos hacia el lado de la calle San Blas y hacia el otro lado de la calle El Monte y la calle Eras, y se nos quedó sin adoquinar aquello porque no había más presupuesto. Que ahora sí que lo ha logrado introducir en los planes provinciales de la Diputación, que ascienden a 52.000 euros... y que sí que estoy redactando el proyecto para comunicar a los vecinos que sí, que como les había dicho en su día que tuvieran paciencia, que lo desarrollaría, que lo voy a desarrollar, que le vamos a dar el mismo tratamiento que a las calles colindantes de adoquinado, que vamos a cambiar los servicios y poner instalación nueva de agua potable y de alcantarillado, y lo dejaremos aquello pues como una parte más de la ciudad de Segorbe, que pese a que esté más hacia el extrarradio, pues no deja de ser una ciudad de Segorbe como cualquier otra calle. Entonces, darle la dignidad que corresponde y darle pues el trazado y el tratado al pavimento
que hay que darle a todo el conjunto. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular ven como el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segorbe desconoce la realidad municipal y en este caso concreto lo referente a la contratación de brigadas para trabajar en el monte. En los últimos 17 años de gobierno del Partido Popular han ido contratando desempleados para trabajar en labores de limpieza y desbroce en los montes del término municipal. Según los populares, el señor Guillén aparece como el demagogo de empleo en Segorbe, proponiendo la contratación de desempleados con partidas presupuestarias ilegales o ficticias. Ahora propone que el superávit generado con el único esfuerzo del equipo del Gobierno del Partido Popular se destine parte de los 750.000 euros a la contratación, cuando la legislación actual no permite dedicar ese remanente más que a inversiones o amortizar deuda, por lo que si no se cambia la ley es imposible dedicar un céntimo al gasto corriente. Si a lo largo del año cambiase y permitiese dedicar ese dinero a la contratación de desempleados, no solo lo dedicaría el equipo de gobierno a contratar brigadas para el monte, sino que ampliaría la contratación a otros servicios. Por lo tanto, el equipo de gobierno recuerda al señor Guillén que deje de predicar sobre el empleo, ya que cuando en diciembre pasado tuvo la oportunidad de adherirse junto al Partido Popular en renunciar a sus retribuciones y dedicarlas a la contratación de desempleados, se negó. Y gracias a los 8 concejales y concejalas del Partido Popular, se pudieron contratar a 9 desempleados, mientras que los socialistas y el republicano se metían sus retribuciones en el bolsillo, no solidarizándose con los parados de Segorbe. También hay que recordarle al señor Guillén que junto a su grupo se han opuesto a todas las medidas aprobadas en el Pleno tendentes a facilitar la creación de empleo. Por último, los populares recomiendan al señor Guillén que deje de ser el demagogo del empleo y se ponga a trabajar en serio y no a escribir cartas a los Reyes Magos. ¿Estás estudiando una carrera o un ciclo formativo y quieres hacer prácticas este verano en el Ayuntamiento de Caudiel? Este verano, durante los meses de julio, agosto y septiembre, 2 estudiantes tendrán la oportunidad de hacer prácticas formativas en el Ayuntamiento de Caudiel. Estas becas van destinadas a mayores de 18 años. Estas prácticas estarán becadas y van destinadas a mayores de 18 años, como decíamos, con un importe de 500 euros brutos mensuales. Si estás interesado en optar a una de estas becas, puedes encontrar toda la información necesaria para solicitarla en la web municipal de Caudiel y en las oficinas del Ayuntamiento. La documentación requerida y la solicitud podrán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento de Caudiel, sito en la Plaza España número 1, de lunes a viernes, en horario de 9 a 2 de la tarde. Pero date prisa y no te duermas, porque el plazo de inscripción finaliza el próximo 9 de abril. Anímate y trabaja este verano para el Ayuntamiento. El Castillo de Gaibiel y la Torre del Dita han concluido sus obras de restauración y qué mejor ocasión para visitarlas que aprovechar la próxima Feria Medieval, en la que la villa vuelve a la época en que fueron construidas. Por lo tanto, los próximos días 31 de marzo y 1 de abril, la Villa de Gaibiel celebrará la quinta edición de su Feria Medieval, organizada por la Asociación Medievales de Gaibiel en colaboración con el Ayuntamiento. Gaibiel volverá a sumergirse durante 2 días en el medievo con paradas de productos tradicionales y artesanía y una recreación del ambiente y las calles de aquella época. Será un buen momento para conocer los importantes pasos que la población está dando en la tarea de recuperar y proteger su patrimonio artístico e histórico, pues a la reciente finalización de la segunda fase de reconstrucción del castillo se suma ahora la restauración de la torre situada en la zona este del municipio, conocida popularmente como la Torre del Dit o Punta del Dedo. La torre era un complemento del castillo y servía de vigía y control para las montañas y valles que no se alcanzaban a ver desde el castillo. La restauración de la torre ha sido posible gracias a los fondos FEDER de Desarrollo Rural de la Unión Europea. Con la recuperación de estos elementos patrimoniales se busca hacer partícipes a los gaibielanos y todos sus visitantes de la rica historia de la villa. El magnicidio que asoló el mundo hace 50 años con el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, centrará el ciclo de la séptima muestra de audiovisual histórico de Segorbe, que se celebrará entre los días 12 y 28 de abril. JFK, La Esperanza Rota, repasará durante 3 fines de semana los acontecimientos que marcaron la presidencia y su época.
la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, la consolidación del movimiento por los derechos civiles, la Guerra Fría y los nuevos estilos culturales. Y hablar pues, también de la época, tanto de la época que se vivió en el mundo y también, lógicamente, a través de las mesas redondas que haremos, pues también de la época que se vivió aquí en Segorbe y en la comarca del Alto Palancia, también pues, de alguna forma extrayendo pues, la situación, digamos, convulsiva que llevó conjuntamente con la muerte del presidente americano. El Teatro Serrano de la ciudad será el escenario de las proyecciones que se iniciarán el sábado 13 a las 7 de la tarde con la película de Oliver Stone, JFK, Caso Abierto. JFK, que es como tradicionalmente se le conoce, es un personaje, digamos, muy controvertido. Se ha puesto muy de moda con todo el tema de la elección de Obama a la presidencia de los Estados Unidos, porque parece que recupera el espíritu que en su día Kennedy aportaba. Y sobre todo, lo que hemos tratado ha sido de buscar películas que combinen, por un lado, la vida de Kennedy, hay dos en concreto, que es JFK y 13 días, que son películas de carácter absolutamente histórico, con otras que traten de reflejar sobre todo la situación o la tensión que se vivía en aquellos momentos en dos aspectos. Primero, la Guerra Fría, que era un tema que estaba candente en aquellos momentos, y la tensión que un presidente como Kennedy sufre frente a lo que tradicionalmente se llamaban los halcones, es decir, los militares, que en cualquier momento, cualquier muestra de debilidad podía provocar como una especie de golpe de Estado. El ciclo se completa con 7 días de mayo de John Frankenheimer, Hushpace de Adam Schmann, Funeral de Berlín de Will Hamilton, 13 días de Roger Donaldson, Cortina rasgada de Alfred Hitchcock y Qué noche la de aquel día de Richard Lester, así como Arde Mississippi de Alan Parker. El viernes 12 a las 7 y media de la tarde en el Teatro Serrano tendrá lugar el arranque oficial de la muestra con la conferencia del cronista local Rafael Martín sobre la sociedad de los años 60 en la comarca del Alto Palancia. El viernes 20 a la misma hora se proyectará un video documental sobre los Kennedy y el viernes 26 habrá una mesa redonda con cronistas oficiales. Lógicamente todos echamos de menos algo, que es la exposición histórica, que hemos tratado de, bueno, de cubrir en este caso con la conferencia de Rafa y que yo soy el primero que creo que habría que recuperar en cuanto a las cosas que salen porque era una seña de identidad básica de la muestra. Creo que mantenemos el carácter de muestra histórica. Creo que, a pesar de las dificultades, el espíritu y la seña de identidad, o vamos a ver, el ciudadano no va a notar una gran merma de lo que es la muestra en sí. El esfuerzo se ha hecho de puertas adentro en, bueno, pues más esfuerzo, menos dinero, pero bueno, son los tiempos que corren y a los que nos tenemos que adaptar. La séptima muestra de audiovisual histórico de Segorbe está organizada por el Ayuntamiento de Segorbe con la colaboración de la Fundación Bancaja y la Fundación Maxau. Nacimos humildes, seguimos siendo humildes, pero vivimos. Hay que decir que prácticamente han desaparecido la gran parte de muestras de cine y todo lo referente con este tipo de jornadas, pero la nuestra sigue manteniéndose. En la provincia de Castellón no sé si hay alguno más. Estaba la de Peñesco, la que ha desaparecido. Peñesco desapareció hace tiempo y Valencia, la muestra de Valencia desapareció también. Entonces prácticamente estamos manteniéndonos, ya digo, nacimos humildes, lo dijimos, no íbamos a subir escalones de dos en dos, nos hemos parado en el replané, como suele decir, pero seguimos subiendo la escalera, seguimos estando vivos. Y por lo tanto, pues si aguantamos estos años, como lo estamos aguantando difíciles, pues lógicamente cuando vengan mejores años, que seguro que van a llegar, la muestra volverá a coger fuerza y esperemos que también el esplendor que en su día queríamos darle.